Nos encontramos en Tánger, es unos campos de golf que es muy bonito, como estáis viendo, con muchísimas hectáreas, y que se juega el primer torneo de esta ciudad con empresarios de San Pedro y Marbella, de la Costa del Sol, y le han llamado Cueva de Hércules, como las cuevas, claro, que hay aquí muy cerquita. Bueno, mañana seguirá este torneo, son 2 días, hoy aquí en Tánger y mañana en Asila, aunque veremos otro paisaje diferente, pero hoy nos vamos a entrar aquí a ver qué tal van jugando. Son varios equipos de 4 personas y que, bueno, pues mucha suerte a todos ellos, porque al final habrá un trofeo para el ganador. Vamos a hablar con Félix Ramos, que ha sido el promotor de este torneo, el primer torneo, y que, bueno, todos los empresarios allí de la Costa del Sol, de San Pedro sobre todo, vamos a ver cómo está todo organizado y que acabamos de llegar, a ver cómo va a transcurrir todos estos días. Félix, buenos días. Buenos días, Lenita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hemos conseguido traernos a... Nos hemos traído a algunos empresarios de allí de San Pedro, de la Costa del Sol. Bueno, aunque hace un poquito de viento, porque nos ha pillado un poquito de levante, yo creo que van a disfrutar porque hace sol, hace un buen tiempo de sol. Y efectivamente es el primer torneo Gruta de Hércules, que es el nombre que le hemos puesto. Y bueno, pues no está organizado por mí, está por vosotros y por mí. Ramos Comunicaciones y Producciones EGEA. Hemos querido que vengan, ¿no?, nuestros amigos de San Pedro, que les gusta el golf, que les gusta Tánger. Y bueno, con el apoyo del CRT de aquí, del Consejo Regional de Turismo, pues nada, traer gente que disfruten de gastronomía, que vamos a disfrutar, vamos a comer comida típica y vamos a jugar, o sea que creo que va a estar muy bien. Hoy es aquí en Tánger, en el campo de golf, que ya lo conocíamos, que es muy bonito, con muchas hectáreas, sí. Pero mañana cambiamos el escenario, mañana sí. Será así la... Hoy van a jugar aquí, se va a almorzar aquí en el club de golf. Por la tarde va a estar libre para que cada uno vaya a comprar su regalo si quiere llevarle a alguien algo a la familia. Y por la noche vamos a cenar en el palacio este Hamadi tan bonito, donde ponen música y, bueno, la comida típica marroquino, porque a ellos les apetecía. Y mañana nos vamos, que yo tampoco lo conozco, al campo de gol de Asila. Y la última vez que estuvimos llovió bastante, no pudimos grabar mucho de por allí, pero bueno, vamos a estar en el campo de gol de Asila y vamos a comer cuscús, que es viernes, y entonces pues vamos a comer cuscús, que ellos querían comer cuscús. Por la noche, en el Hotel Royal Tully, que es el hotel sede donde nos vamos a quedar. ¿Estrella? Todo. ¿Cuántas estrellas? Es un hotel 5 estrellas, gran lujo, en fin, que es un hotel muy bonito que vais a disfrutar también vosotros. Pues allí será una cenita de entrega de trofeo del ganador. Y yo creo que al final, pues eso, convivir un poquito y pasarlo bien, ¿no? Bueno, hay que hacer un llamamiento para todo el que esté viendo esta imagen y dice, ay, pues yo no me enteré, a mí me gustaría también ir. O sea que, pues hay que dar teléfono, una página web, algo que hay que hacerla, si no está, crearla, claro. Para todo el que quiera, pues disfrutar estos momentos, cambiar un poco de aire, nunca mejor dicho hoy, sí, sí. Y jugar aquí, ¿no? Es un campo estupendo y muy bien preparado, sí, sí. Muy limpio. ¿Eh? Bueno, ellos, la gente, o sea, el correo nuestro del programa es junto a ti, @ramoscomunicaciones.com, todo junto, junto a ti, @ramoscomunicaciones.com, o el vuestro, y dice, oye, yo me quiero apuntar un próximo golf que haya, o mandarnos información de cuando haya un torneo. Pues nada, se organizará próximamente otro, y se organiza todo porque desde el barco que venimos con Intershipping, que sabe que siempre estamos de maravilla, cómodos, que venimos rápido, tenemos el minibur, traslados, bien, todo se hace un paquete para que sea cómodo para todos, ¿no? Y lo pasamos muy bien. Aquí ya no se tiene que preocupar de nada, nada. Ni todo ahí. Disfrutar. Digamos, todo incluido. Lo que hoy que se los lleva el viento. Bueno, ¿qué te parece si nos vamos a buscar a los jugadores? Este es el último grupo, hay tres de cuatro, porque han venido 12, que no está mal, ¿no? Han venido 12, se han hecho ellos sus 3 grupitos y nos vamos a buscarlos, ¿te parece? Venga, sí, a ver si venga. Venga, el capitán, que nos diga un poquito cómo lo ha organizado. Es. Venga. Royal County Club de Tánger, aquí estamos una vez más encantados. Vamos a hablar con Safir, que es el director. Buenos días. Buenos días, hola. Bueno, aquí ves un campo muy bonito y, bueno, tenemos buena temperatura. ¿Viene mucha gente a jugar al golf? ¿Muchas personas? Sí, muchas personas de todo de Europa. Tienes mucho español.
un poco de francés, un poco de italiano también. Aquí. ¿Españoles? ¿Muchos españoles? Sí, mucho español para Tánger. Tánger es muchas próximas que España, o tienes mucho personas de España. Jover el Golfo. Muy cerquitas, casi hermanos, ¿no? Casi hermanos, sí. Marruecos y España. Sí, sí. Y aquí en el club, en el restaurante, ¿qué tipo de gastronomía, qué tipo de comida se puede comer? Este es un cocina típica francés, el especialista de brasserie francesa. So, tienes un jefe que mucha cualidad de cocina francesa. Sí, un poco, tienes un poco tapas español también. Sí, ah, sí. ¿Como tortilla? ¿Tortilla sí, de patata? Croquetas, mucho producto, tapas, gambas pilpil, tienes también pulpo a la gallega, el pulpo a la gallega del restaurante es muy perfecto. ¿Sí? Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que hoy con todo el equipo, todo el grupo, vamos a disfrutar de la comida y de la simpatía de Zafir. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, esos deportistas que han jugado fenomenal aquí, Tomás, que yo lo he visto, dos jugadas buenísimas, las demás que no la he visto, pero las dos que he visto han sido muy buenas, que te han aplaudido y todo, ha sido toda una ovación. ¿Qué tal, Tomás? Hola, muy buena. Pues nada, aquí, echando el rato. ¿Qué te ha parecido? Porque hoy hemos jugado con viento, la primera vez fue con lluvia, hoy con viento. ¿No va? Bueno, esto es así, pero bueno, muy bien, el campo está muy bien. Y hemos jugado, el equipo ha jugado muy bien. Bueno, yo me he divertido mucho. La verdad que... ¿La puntuación has revisado? No, bueno, ahora se verá, no sé. Pero bueno, es igual, pero yo me he divertido mucho, hemos jugado muy bien. Y la verdad que ha sido fantástico, un equipazo tengo. Tiene un equipazo aquí con un capitán que ha sido un monstruo. Y nada, muy bien, muy bien. Bueno, seguimos hablando con estos deportistas y empresarios también de San Pedro de Alcántara, como es Tomás, que ya lo hemos visto también, como que ágil que estaba Tomás jugando en el campo, te hemos visto caminando súper ágil, súper bien, aunque has tenido un ligerito percance, pero que no te hemos visto afectado por ello. No ha pasado nada, ha sido mejor, aunque el viento aquí de Levante también pega. Lo cierto es que el campo, la otra vez que jugamos, que fue por invitación de la Delegación de Turismo de Tánger, también hemos venido por nuestra cuenta, porque la verdad se portaron muy bien y estamos deseosos de seguir jugando aquí una vez al año, o incluso si nos pueden llevar a Marrakech, ya veremos. Lo importante es desplazarnos este equipo, que somos 12 de San Pedro y de Marbella, y algún capitán de Marbella. Nosotros vamos acompañados con un capitán de Marbella, aunque es más sanpedreño que marbellero, porque está jugando algo siempre en Guadalmina, y hemos hecho una partida muy buena, a pesar del viento. Y yo sí, yo he tenido un despiste y he metido una pierna en un hoyo, y menos mal, no me ha pasado nada. No me ha pasado nada de milagro, porque si yo me tengo que ir corriendo otra vez para San Pedro con la pierna escayolada, fíjate tú el plan. Pero no ha pasado nada, gracias a Dios, y hemos jugado muy bien. La verdad es que el equipo nuestro ha jugado muy bien. Bueno, Agustín, que también lo hemos visto pues muy involucrado con esta jugada y estando entre amigos, mucho mejor, ¿no, Agustín? Sí, por supuesto. Hemos pasado una mañana con mucho viento, porque la verdad el viento no nos ha dejado nunca. De todas formas, gracias al sorteo de don Tomás Alcántara, me ha tocado el mejor equipo que podía haber. ¿Satisfecho? Sí, muy satisfecho. Hemos jugado muy bien. Yo creo que le hemos ganado por algunos cuantos puntos a Tomás Alcántara, con eso yo ya estoy contento. Bueno, aquí el señor Puya, que también hoy ha participado, y también lo hemos visto como siempre, la primera vez también, que también te llevaste un premio, que me acuerdo, ¿no? También cogimos algo cuando estuvimos aquí en diciembre.
Sí. ¿Y cómo te ha parecido ahora este torneo, que es el primero que se organiza con el nombre de la Copa de Hércules? Bueno, la verdad es que, bueno, muy bien, ¿no? Cuando vinimos en diciembre nos gustó mucho el trato y nos gustó, la verdad, los dos días o tres que estuvimos aquí. Y bueno, pues ahora cuando nos volvieron a hablar de que había otro torneo, pues rápidamente contestamos que sí y estamos encantados de estar aquí, la verdad. ¿Se repetiríais? Sí, 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 claro, claro. Son gente muy agradable. La gente que nos ha estado acompañando en el campo, los Cádiz y demás, hay que darle las gracias. Son todos muy cordiales y muy simpáticos y entienden del tema. El campo, bueno, es verdad que he escuchado a Agustín que ha criticado un poco el campo, pero yo creo que el campo es verdad que le falta la finura que le damos allí nosotros en nuestra zona, pero el campo en general está bien, está para jugarlo y bueno, yo creo que es un campo interesante, ¿no? Bueno, mañana se está hablando de ya del torneo allí en la ciudad de Asila, que ¿la conocías? En Asila estuvimos de paso cuando vinimos aquí la otra vez, hicimos un poco de turismo, estuvimos en el pueblo y pasamos por el lado del campo de gol, pero la verdad no lo conocemos. También teníamos la disyuntiva de si venimos mañana otra vez aquí, porque parece ser que aquel campo o solamente tiene 9 hoyos, que el tema está un poco confuso. Ahora cuando lo aclararemos, pues veremos si vamos a repetir o vamos a Asila, aunque nos gustaría conocer otro campo más, ¿no? Pero la verdad que este está, si hay que repetir, está estupendo. Bueno, pues gracias y que me alegro mucho de volver a estar con ustedes, como siempre. Sí, pero bueno. Nos quedamos sin voz, entonces ya vamos a hacerlo como hacen los políticos, ya se ponen todo, ¿no? Ya aprovechamos. Bueno, pues la opinión de algunos que me dicen, bueno, no sí sé, porque ellos son muy correctos, sí. Entonces me estaban diciendo, Feli, que no sabía si era correcto o no correcto, decía a lo mejor por lo que habían notado del campo, ¿no? Entonces algunos me han dicho que debía ser un poquito más cuidado, porque hay algunos que estuvieron hace un montón de años, muchísimos años, porque esto tiene más de 100 años, ¿no? Sí, más de 100 años. Y me decían, estuvimos hace mucho tiempo y es que está igual, que debían de haber arreglado algunas cosillas y tal. No. Pero han sido ellos siempre muy prudentes, que le han cantado en general, ¿no? Y como viene con su grupo. Bueno, yo creo que tienen que tomar nota, ¿no? Es decir, los que se encargan de esto, es un campo centenario, claro que sí, que tiene mucho tiempo y, oye, pues si tienen que mejorar cositas, pues que lo hagan para que venga más gente, ¿no? Eso. Y por otro lado, también un poquito de inquietud con lo del campo de mañana de Asila, que no sabes si tiene 9 hoyos. Tiene 9 hoyos. Es la mitad de este. O sea, que si hoy han tardado 3 horas y pico, mañana 1 hora y media, lo tienen ventilado. Eso está por ver porque yo negocio contigo, así que a ver. Sí, bueno, nosotros en principio íbamos a ir a Sila, pero a lo mejor ellos quieren durar más tiempo jugando y se quedan aquí otra vez en el segundo juego. Oye, pues nosotros encantados, ¿no? Porque ya nosotros nos conocemos esto como la palma de nuestra mano. Hemos estado aquí nosotros disfrutando mientras que ellos se cambiaban de calzado y todo esto en el salón de aquí del Royal Country Club de Tánger, tomando unos calamaritos, las tapitas que nos decía el director, que es verdad que tiene unas tapitas muy ricas. Tiene unas tapitas muy ricas, hemos tomado gambitas al pilpil, calamares y queso manchego. Uh-huh. Fíjate, queso español. O sea que uno jugando y otros comiendo. Bueno, esa es nuestra jugada. Oye, pero también hemos recorrido todo el campo. Para sacar las mejores imágenes en buggy, pero lo hemos hecho en buggy. Pues si no los han visto, que bueno, yo me voy a acercar, Elena, si me lo permites, allí. Claro, venga, vente conmigo. Vamos. Para ver qué. Bueno, que nos hemos olvidado hablar un poquito de los Verdi, que bueno, sí, los gringos, cada uno como le llaman. Sí, no, lo que pasa, mira, estaba confundido porque resulta que yo pensaba que hoy, día primero, nosotros habíamos ganado con 64. Pero resulta que Tomás, que yo pensaba que la habíamos ganado al equipo de Tomás, al final ellos nos han ganado a nosotros, han hecho 59, no sé cuánto. Así que rectifico y pido disculpas, ¿vale? Venga. Muy bien. Y bueno, felicitamos entonces al equipo de Tomás, ¿no? Tomás, hay que felicitarte.